終戦管理局といい、なぜこの時期に。繰り返すわけにはいかぬか。さらばだ。達者で暮らすがいい。そもそも貴様の目的は何だ。貴様をほふるのはその後だな。乗組員たちが来たようだな。なぜお前はギアを狩る。あくまで無頼を気取るか。ならばこの剣から手を引け。空ごとで終わるつもりはないぞ。人間にお前を託した。己が愚かしいだけだ。お前は森の外に出て幸せだったか。ギアメーカーがか。それを先に言え。ふん、悪夢はもう終わった。心配して来てみた。このざまだ。挨拶なら宣告済ませた。だがその時まではさらばだ。我が修羅なる友よ。大丈夫だ。涙を収めるがいい。お前の怒りも悲しみも、すべて受け止めてやる。この命ある限りな。Jajaja, buenos videos, esto es genial, a ver, veamos noticias, el presidente de México, Obsidian, Quique Colín Acuñado, vende todos los bienes del país a Hamburgolandia, y él se defiende con la frase, no sé leer, y mucho menos, sé inglés, pero me pagaron buena plata. Estas noticias siempre tan divertidas. Oye Ham, ¿no crees que ya es un poco tarde, y ya te deberías dormir? Por cierto, ¿de dónde sacaste esta cosa? Ah, esto, es una computadora, y la compré apenas hace poco. Claramente no son como las de neón, pero me sirve para entretenerme en internet. ¿Y de dónde sacaste esa cosa llamada internet? Simple, de una banda ancha, así te evitas todo el papeleo, y el cablerío de teléfonos de Obsidian. Creo que entiendo, pero lo que sé, esas cosas cuestan dinero, y creo que mucho. ¿Procuraste guardar dinero para la renta del apartamento? Y más importante, para la comida del diario. No te preocupes, claro que lo hice, aún queda dinero en mi ahorro. Además, si falta dinero, solamente recortamos los gastos de comida para el gato, y ya está. Bueno, no creo que eso sea muy justo, no importa cómo es rayas, él no merece algo así. Bueno, supongo que tienes razón, aunque sabes, he notado últimamente tu comportamiento extraño, desde hace 2 días que se rompió tu vitrina, cuando fui a entregar el libro que te prestaron. Ya te lo dije, a mí no me pasa nada. Bueno, volveré a mi caja de cartón, y por favor, duerme ya. Está bien, duerme bien, y no te preocupes, deja apago esto. A ver, un anuncio de Tianguis Libre. ¿Enfrente de tu computadora a estas horas? ¿Sin nada que hacer? Sí. Ya te mandaron a dormir hace minutos, ¿y tú ni haces caso? Ajá. ¿Estás leyendo este anuncio con una voz de anunciante que ni siquiera es tuya? ¿Y ni siquiera sabes por qué lo haces? ¿Qué tragan, qué adivinan? Pues déjame decirte que acabas de abrir un anuncio spam. Pero ya que estás aquí, vengo con una oferta especial para ti. ¡Exacto! ¡Tú! Ese perdedor que está enfrente de la computadora a estas horas de la noche, sin nada que hacer. Espejo mágico, el cual cambia tu apariencia. Engaña a tus amigos y conocidos con este espejo truqueado. Funcionamiento garantizado. ¿Tienes un amigo feo? Pues haz que se vea más feo con este espejo. ¿Tienes una amiga que se cree bonita? Demuéstrale lo contrario. En la compra de este espejo, reciba gratis una réplica exacta para uso convencional. Nota, la réplica no tiene el mismo efecto que el original. El envío tarda en promedio 1 semana o 2. Postdata, ¿quisieras dejar de leer esto con una voz que ni siquiera es tuya? Ese espejo sería un desperdicio de dinero en neón. Pero, no estoy en neón, y tengo mucho dinero en mi ahorro, así que al demonio. Inserta números de tu tarjeta. Por suerte me los sé de memoria, así que no necesito tenerla en mano. Listo, su paquete llegará en el tiempo establecido. Bueno, con eso tengo para divertirme un rato, veamos cuánto dinero me queda. Hey tú, despierta, ya levántate de una vez, tengo hambre, y tienes que preparar el desayuno, rápido, que me muero de hambre, ya parezco anoréxico por no comer, levántate, no seas flojo, y dale de comer al gato. Au, tuve una pesadilla horrible, soñé que ya no tenía dinero, por haber gastado todo en cosas innecesarias. Bueno Ham, eso no fue un sueño, además, me tomé la molestia de hacer unos cálculos, y según mi gráfica, tú has hecho demasiados gastos innecesarios, desde que llegamos a Obsidian. Y en tan solo 3 meses, gastaste casi tus 400.000 pesos, que tenías ahorrados, y bueno, todo lo que compraste ya no tiene devolución, y no creo que lo puedas revender. Maldición. Bueno, algo que creí que nunca diría.
Creo que tengo que buscar un trabajo. Y eso fue lo que dijo Ham. ¿Tú qué piensas, amiga? Bueno, pues lo que pienso es que sí está bien que él busque un trabajo y que él sea más responsable con el dinero, pero pensándolo bien, por las cosas del presidente Quique Colina y por la edad que tiene apenas, el único trabajo que podría conseguir aquí sería haciendo figuritas de obsidiana. Entonces, ¿tan mal están las cosas en esta ciudad? Sí, bueno, eso es culpa de los altos mandos, pero eso ya no tiene nada que ver. Pero dile a tu amigo que no se desanime, si por lo menos pudiera simular su edad, podría conseguir un trabajo de buena paga. No sé, dile que investigue, yo le ayudaría, pero tengo mucha tarea, la prepa es muy pesada últimamente. No se preocupe, la entiendo, y gracias por la opinión. De nada, y bueno, tengo un rompecabezas para ti, podríamos armarlo entre los dos. Bitácora de rayas. Minuto 45, comienzo a sentir los efectos del hambre. Mis huesos son muy notables, ahora soy más pelusa que gato. No he comido en 46 minutos ahora, y eso es grave, el idiota no ha hecho algo de comer para mí. Y no está mi comida de emergencia, ¿qué es esa rata blanca y negra? Esa sería mi salvación. Pero, no creo poder sobrevivir. Es mejor dejar mis últimas memorias. Las cuales son, los odio a todos. En este periódico debe de haber un trabajo que se ajuste a mis habilidades, y así conseguir dinero para la comida. Esperen. Dijo comida. ¿Conseguir un trabajo? Creo que no moriré, bitácora de rayas, minuto 49, he decidido aliarme con el idiota de rojo, para conseguir alimento. Veamos, deportes, noticias. Hey tú, voltea aquí. ¿Ahora qué quieres, rayas? No pude evitar escuchar tu frase, conseguir comida, así que yo, el generoso rayas, decidí ayudarte a conseguir un trabajo. Claro, cómo no, pero bueno, dime qué tienes en mente. Cuando mi antigua humana siempre jugaba, mencionaba esa palabra, y creo que sé que puedes hacer algo demasiado fácil. ¿Qué se me ocurrió cuando salvaste a aquella niñita de esos sujetos? Bien, tú podrías ser un superhéroe. ¿Pero qué estupideces dices, gato? Ninguna. Solo piénsalo, serias. Super campite. Con un traje y toda la cosa, volarías por la ciudad en busca de criminales y más cosas que destruyan la ciudad, pelearías con monstruos, criminales y robarías a los ricos para dárselo a los pobres. Como yo, soy un pobre gato. Espera, párale a tu carro. En primera, yo no vuelo, en segunda, no tengo intención de meterme en los asuntos de esta ciudad, eso sería cliché, y en tercera, no soy Robin Hood, para andar dando dinero a los pobres, pero pensándolo bien, si existiera, él debería darme dinero, ya que estoy pobre. Espera un poco, tocan la puerta. Ahora, tú eres Robin Hood. No güey, soy el conejo de Pascua. Pues claro que soy Robin Hood. Bueno, ya entendí. Por cierto, tú que ayudas a los pobres, ¿me darías un poco de dinero? ¿Estás viendo cómo está ahorita la pinche crisis en el país? Ya ni a los pinches ricos se les puede robar, y así me pides dinero. Mejor ponte a trabajar, mendigo pedinche. Maldición. Y bien, con esta última pieza queda terminado, aunque, viendo bien, esa cosa no forma nada, no tiene una imagen entendible este rompecabezas, yo creo que me estafaron. Viéndolo bien, tiene razón, no tiene forma, aunque, más de cerca, parece como si fuera una imagen incompleta. Bueno, en parte tienes razón, pero ¿por qué será? Bueno, la caja dice que así es, y al parecer dice que las demás partes se venden por separado. Entiendo, bueno, supongo que tendré que comprar todas, pero será luego. Cierto, aunque ya es algo tarde, creo que es hora de regresar, además, creo que usted estará ocupada esta tarde. Sí, no me había dado cuenta de la hora, bien, iré a dejarte a casa. Y bien, Ham, ¿cómo vas con eso de conseguir trabajo? Apenas estoy pensando, y no sé aún dónde conseguir un trabajo interesante. Yo te di muchas ideas de trabajos interesantes, y a ni una le hiciste caso. Sí, claro, puras cosas que ni son trabajo. Vamos, aún así conseguirías dinero para darme de comer. No.
Por cierto, ¿cómo te fue con Connie Azur? Me fue muy bien, me divertí armando un rompecabezas, y saben, Connie me contó que hace poco, cerca de aquí, hubo un accidente de incendio en un restaurante, el incendio fue muy grande, a tal grado, de que llamaron a los bomberos. Creo que ya sé cuál será el trabajo que elegiré. Genial, así ya me comprarás comida. Pero, antes de que vayas a buscar tu nuevo trabajo, sería buena idea que ordenaras este lugar. Hey Azur, ¿estás bien? Sí, yo estoy bien, no te preocupes. Por cierto, ¿qué son todos estos papeles?